Estamos en otra ciudad, bueno, al lado de donde estamos. Dice Pedrito que esta ciudad antes se atrapaban muchas ballenas. Es una ciudad famosa porque atrapaba muchas ballenas. Yogi Ulchin, creo que estamos en la ciudad de Ulchin. ¡Wow! Chucky. Miren, hay casas rodantes. Pero deben estar todas ocupadas. Vamos, aquí da más. Miren, casas rodantes. Wow. Está Sarami, somos. ¿Y el camping más y más bueno de Corea. Por eso hay mucha gente. Aquí, Yongdok. Wow, el camping más importante de Corea, dice. Digo, todo. Saram, Saram, digo. Yonipan. Oh. Wow, también se pueden alquilar esos. Con forma de animales. Esto debe estar a full. Este parece que está desocupado. Miren este. Un elefante. Digo, pisa, Javier. Norito, pensé que era una piscina. O oh, sí, ya vio que mul, Nori. Pero para los niños, Egi. Muy Nori, ¿sí? Ah, Saram. Saram también. Yo que muro palma. Oh. Va a ver por internet. También miren, hay para jugar en el agua. Wow. Pero es del país. Ahí acá hay playa, miren. Banana Boat. Ahí tenemos playa. Xiao Chang. Esto es para bañarse. Murió. Xiao Chang. Hua Chang Xin. Acá están los baños. Muy bueno este camping. Miren, ahí está la entrada del camping. Acá ven ballenas. Dice que antes esta ciudad era famosa, Corebol, por atrapar, se atrapaban muchas ballenas. ¿Sarán quedaron, hijo? Están esperando. Ah, están estacionados. Wow, miren todas las camping, las tiendas que hay adentro. Wow, atento, Mani. Hay muchas tiendas para acampar ahí, gente. Estoy lleno. Wow. Mucha gente acampando. ¿Y murió hoy o qué? En fin. Hay que pagar.
está la playa. Muy pagado, campeón. Todas estas playas, mira, se ven muy buenas las playas. Yo guisar a chincha, acá vive gente, mira, apartamentos y allá tiene la playa. Seguimos viajando, amigas y amigos, por Corea. Segundo día de nuestro viaje. Vamos a viajar por puras ciudades con mar. Todo eso es mar, amiga. Me encanta el mar, amiga. No sé, escriban ahí quién le gusta el mar. A quién le gusta el mar, pongan un dibujito del mar. Yo me gusta el mar. Y otro lado mar. A los que les gusta la montaña, acá tiene montaña, también tiene mar. A los que les gusta el mar, de todo. Restaurante.
Ulchin acá. Ah, acá estamos en Ulchin. Popohang. Popohang. Ah, Popohang. Popohang. Ah, después de Popohang, dice ahí Popohang. Pueden alquilar si son familia, pero dice mi esposo que en estos días de verano está como wow, miren esa carpa, cerca de $300 la noche para quedarse en un cuarto frente a las playas. No son cuartos, son mini apartamentos para alquilar en familia, en amigos, más o menos casi $300. Miren, acá también hay para hacer camping. Pueden entrar las carpas, muchos lugares hay. Si vienen en verano y les gusta experimentar el tema del camping, tienen tiempo. Y por ahí hay muchos lugares para acampar en las playas. Miren, hay motos de agua. Es una playa. Una playa abajo, pero arriba tiene todo árboles y lugar para acampar. Wow, qué carpas más grandes que hay. Y abajo tienen la playa. Está muy bueno. El baño. Enorme, miren, este camping es grande. Parece que es una terminal de barcos. Si vienen en verano pueden hacer estos recorridos. ¿Yo vine yo? Vamos, estamos en un puerto. Ah, Yogi Pe, Manduro, Animión Pe Suri. Esto es un, ¿cómo se llama? Un lugar donde arreglan los barcos. No nos sale en español ahora. Bueno, un lugar donde arreglan los barcos. Cuando me salga el nombre ahí. Otra pensión, pero como les digo, dice mi esposo que en esta época está como 250 por ahí,
dólares la noche, pero bueno, se supone que es para alquilar con familias, wow, con amigos, entre varias personas, entonces sale más económico, se alquila entre 4 o 5 amigos. Acá hay restaurantes de muchos pescados y también tiendas de pesca. Nakshi y Shipside llegan. 24 horas pueden comprar productos de pesca. Las 24 horas. Mostrándoles un poco cómo es la arquitectura de esta ciudad, cómo son los edificios, los negocios. Cada ciudad tiene su encanto. Y conozcan un poco a través de nosotros cómo son las diferentes ciudades tan conocidas de este hermoso país. Solo que estoy enamorada de las casas. Me he enamorado de muchas casas. Qué lindo. Odi yogi. Yogi odi. Ulsan undeok. Ulsan jeon. Wow. 여기 대통령 그 임금님이 이쪽에 놀러 온 거. 아, 술 마시면 돼. 아, acá venía el rey a jugar y a divertirse y a tomar. 바다 보면서. 아, porque se ve. 월 월이 달이거든. 성이 소나무. 아, 소나무. 바다고 소나무 뭐 바다고 소나무 달 달 달 달 달하고 소나무 누나 이 술 마시는 아까 venía a tomar el rey luna y sonamu es el cómo se llama el árbol este 왕 여름 휴가 때 동해안 와가지고 Acá venía cuando estaban de vacaciones el rey. ¿Seúl eso yo qué pasó? Ah, ahí venía a dormir el rey. Ah, porque se veía el mar. Vamos a bajar aquí. Nova Coffee, acá hay una cafetería. Wow, qué hermoso se ve que es esto. Vamos a bajar, amigas.